En el día de hoy, en una reunión con el vicepresidente de Vudú y el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, y acompañados por los artistas que están aquí y algunos otros más, que por razones de agenda ya se han retirado, el Poder Ejecutivo Nacional ha procedido a designar al frente del Instituto Nacional de la Música a Diego Boris y a Celsa Lowling. Esto significa plenamente que la ley de creación del Instituto Nacional de la Música se ha puesto en marcha. De esta manera, varios años de compromiso, de lucha de los artistas músicos por la defensa no solo de la música que hacen, sino fundamentalmente de la cultura de los argentinos y de la cultura en su plena vigencia, porque cuando hablamos de la existencia de una cultura estamos hablando de todas las culturas, en la medida en que un pueblo es verdaderamente soberano cuando puede expresarse con las voces de su creatividad. Así que cumplo fundamentalmente en comunicar esta magnífica noticia que tiene que ver con la expansión de formas en las cuales un Estado y una sociedad se hermanan en la defensa de los derechos del conjunto de la sociedad. Porque cuando hablamos de música no hablamos del derecho de los músicos, sino hablamos del derecho de todo un pueblo de tener su propia melodía, su propio canto, su propia voz. A partir de hoy se comienza la etapa de organización, de formación y de constitución de este nuevo Instituto Nacional. Le voy a dar la palabra, bueno, a las autoridades recientemente nombradas. Bueno, buenos días. Este sueño se hizo realidad, es hoy una realidad efectiva. Este gobierno ha puesto en nuestras manos esta herramienta que la construimos los músicos en forma colectiva y transversal. Hace un rato estuvimos acompañados por muchos músicos que son un ejemplo de compromiso para todos nosotros, músicos que, si bien quizás nunca necesiten ser beneficiarios de las políticas del nuevo Instituto Nacional de la Música, siempre comprendieron que la patria es el otro y nos han acompañado. Especialmente en estos largos 7 años de lucha, perdimos algunos de los que nos acompañaban, y hoy tuvimos la presencia de el hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus, en nombre de su madre. Está Valentino Spinetta en nombre de Luis Alberto, y Laura Cerati, la hermana de Gustavo Cerati, que por suerte todavía lo tenemos entre nosotros y que fue uno de los primeros en apoyar no solamente la ley de la música, sino también la ley de medios. Y también la esposa de Gerardo Gandini, que es nuestro máximo premiado en la música clásica. Nosotros queremos agradecer a todos los diputados que hicieron posible esta ley, que tomaron esta bandera nuestra, Aníbal Fernández, bueno, no me voy a olvidar de ninguno, Andrés Larroque, Eric Alcaño, Mayra Mendoza, Eduardo de Pedro, Leo Grosso, Horacio Pietragala, María Luz Alonso, Marcos Clerici, Anabel Fernández Agasti y Marcelo Santillani. Por supuesto, a todos los senadores de todos los bloques que votaron en unanimidad por este proyecto de ley. Nuestro agradecimiento a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a las autoridades por depositar en estos dos músicos, Diego y yo, que somos simplemente unos luchadores por esta ley, la confianza para que podamos aportar una gota más en este río que va a llegar a todos lados, y este río que llega a todos lados a través de la política pública del Estado y que ella conduce y que conducimos, que conducen los señores diputados y legisladores. Así que muchísimas gracias a la señora presidenta. Les deseamos una pronta
restablecimiento de su salud, y esto es el inicio de un gran camino para toda la música en el país. Nosotros esperamos el año que viene, con Diego soñamos, tener una tapa del diario como la de días pasados, donde se mostraba la República Argentina con 108 obras de teatro en todo el país. Nosotros queremos tener en muy poco tiempo un circuito social de música en vivo y llegar a todos lados y hacer visibles a toda la música y a todos los músicos. Gracias.